Attention! The turntable is switching on. Your luck, old timer. They aren't people, they're spies sent here. Spies? Old women and children? Really? Shut it up now! Oh! Put him in a cell. He needs time to cool his head. Well, I knew I could expect anything from the old timer, but shouting at the captain? That's too much. Isn't he just drunk out of his mind? All the train drivers make moonshine. They always have fire going there, after all. Ah, shut up. If life hit you as hard as it hit that man, you'd fucking hang yourself. What happened to him? His daughter died. And she was the reason he took the damn job. They're shooting squads in their prey. As good a job as any. For an ass like you, maybe. But not for that old timer. He has principles, you see. Well, he should have stayed true to them. Maybe then his daughter would still be alive. That's exactly what he did. But his daughter had TB, untreatable. And our guys told him they'd cure her. That's how he got hooked, as he told me. First, they have him transport railroad repair crews. And then switch to the Sharon route. He took issue, but was reminded of his daughter. So now he has nothing to fear. So now, he has nothing to live for. God forbid you ever outlive your children, boy. Seriously, God what's forbid. The general idea? I understand. They want more losses? The fuck you two. All right, let's just shut up for now. Whining, you old fuck! You're going straight for the ravine if you don't shut up. Now listen, if you come out of here, we won't accept this shit again. Okay? Understand? Animals! How can they? What can I do? The mutant? Watchman! A human? How did you... Oh my god. It's you she's been screaming about! Alive! You came for her? All right. I'll help. Finally. I'll be of some use. Okay, they took the girl to the base chief for interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Let's go. Don't rush, though. If they notice you, we've both done for. Wait. You'd better not walk into the light. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Turn the lights off. Go tell the workers. Have them check. Oh, you turned quite civil again.
Don't rush. So you can use your head after all. Move crouched. It's quieter that way. See that ladder? Try sneaking to it now. Just stay out of the light, please. Stay close to the wall. Yermak, is that you? What are you mumbling? Come here and help me fix this. Yes, sir. Got me already. Come on, come on. Fixing this should be nothing for you. Get started with the engine maintenance. You can't follow me. Take that ladder instead. Yermak, what's taking you so long? A shoelace got untied. I'm coming now. You'll have to take him down. Can you do it quietly? What's with that mumbling? Oh, I'm just talking to myself. I got a memory problem, you see. Ah, Yermak. Time to fit that fine jacket, huh? Yeah. Getting old isn't much fun. Distract the guard. This is trouble. That door. Great. Now throw it. I hope the noise distracts him. Well done. Oh, dear.
Alive! Are you hurt? Hunter's badge? It stopped the bullet! Take this, bitch! We are at war! One death won't be enough for you now, you imbeciles! This is the Universal Broadband Radio Chamber. What? It stops Moscow from hearing anyone, and them from hearing us. Shit! This fucking sucks. Do you hear that, Artyom? You were right all along. Do you see? It's not just Russia out there. It's the whole world. Oh my God. What for? Because the war is still going on. And you behave like fucking kids. Hold on! All the guards will be here soon. Damn! Don't shoot! Artyom? With him. With you. I have to run. Is this yours? They just left it sitting there. We must get out before they recover. Get ready, people. Guards! You have to go sneak through the courtyard. Take the door the guards are coming through. Here, quick! Let's go! All are not very close. Who are you? Andrei Ivanovich Yermak, the train engineer. Run now! Just get to that hangar and then, God willing, I'll get you out of here. Stay long, so I'll get there easily. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? I had... I guess I'll tell you later. I hope. Hey guys, be careful. Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Artyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, you'll be harder for them to notice. Don't turn your flashlight on either, they could notice. Artyom, incoming. Two of them. I'll give you some cover from above. To shoot a caught spy. Fuck! It's you!
flashlight on either. They could notice. Artyom, incoming. Two of them. I'll give you some cover from above. Survive the cold. Something else gives me the shivers, though. Tell me, why are we here? Why? I guess to guard the back door. Exactly. And how are we supposed to guard it with this garbage? Well, our good guns are gathering dust back home. What if they aren't gathering dust? I think our military is preparing a full-out assault against Riot or the Reds. So they need all the good guns to perform my duty. We're safe here. They gave us a gun, that's all. Well, I'd better be in the front lines then. Rustic garbage. So what? It can still shoot? Yeah, it can. But I haven't hit anything. It's not even worth trying to zero in. It's all crooked and worn out. Now you're just whining. You don't need accuracy to shoot cut spy at point blank range. Yeah, but how about a watchman trying to snack on me? Then you pray and spray. At least we have free ammo. We can handle a watchman together. If it's alone. Yes, if it's alone. How much longer do I have to stand around here? Short. Enemy contact!
flashlight on either. They could notice. Flashlight on either, they could notice. Artyom, incoming, two of them. I'll give you some cover from above. Flashlight on either, they could notice. Artyom, incoming, two of them. I'll give you some cover from above.
flashlight on either. They could notice. Artyom, incoming. Two of them. I'll give you some cover from above. Ah.
Digo que he oído un ruido detrás de la puerta. Ahí fuera no hay nadie, eso seguro. Es la puerta al exterior. Así que no puedo hacer los vídeos. Quiero ir.
Grupo D, vuelvan a la sala del generador. Adelántate. No hace falta que te hagas en el esta vez. Espera que se aleje. Esto es vida. Es genial poder por fin relajarse. ¿Qué ha sido ese traqueteo? Veamos. Las normas son las normas. Comprobar cualquier actividad sospechosa. Esto es sospechoso. He oído algo justo aquí, en este sitio. Nada otra. Estoy harto de esto. Un lugar tranquilo. Perfecto. ¿Quién? Qué alegría veros por aquí. Estoy bien, gracias. Bien. No hay mucho tiempo antes de que vuelvan. Voy a la locomotora. Ya debería estar lista. Tú sube allí y acciona la plataforma giratoria. Y por favor, ten cuidado. La base entera podría echárselos encima. ¡Acabado!
veo. ¡Allí! ¡Todos los grupos al hangar! ¡Alerta! ¡Todos los grupos al hangar! ¡Mierda! ¡Están robando el puto tren! Cambio. Bien, dispara a estos dos. En cuanto al ingeniero... ¿Qué significa dispara a estos dos? ¡Que no te atrevas a contestar, soldado! Tú, el coronel te va a cantar las 40. Coronel, señor, tenemos un problema. ¡Ana! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Qué demonios! ¡Pasión!
chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Menuda suerte. Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos. Bien, escúchenme, silencio. No puedo creerlo. No puede. ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis ellos... aquí? Ah, no importa. No tenéis ni idea de dónde os habéis metido. No tenemos alternativa. La Hansa no puede dejarlo pasar. No, los observadores no lo permitirán. No, no pienso callarme. ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¿De allí, en la moza, hay gente de otras ciudades muertos. ¡Silencio, todo el mundo! Mujeres, niños. ¡Se lo contaré más tarde! ¡Todo! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta el kilómetro 100. ¿Hay algún lugar seguro para parar? Claro, pero démonos prisa. Han llamado ya al crucero. Caballeros, Artiom y Ana han cometido un gran error y no pueden volver a Moscú. La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados, así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme. Ustedes deberían quedarse. Comandante, mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía, y lo sabes. Yo lucharé por ellos, pase lo que pase. ¡Claro! Artiom, Ana, son de los... La orden no abandona a nadie. Si no nos sostiene, ¿quién lo hará? ¡Espartanos! ¡Lancen a estos por la borda y a toda máquina! Ven conmigo, Artiom. Tomemos el aire. ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto. Hemos pasado 20 años en el metro, creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenizas. Pero rodearon Moscú con esos inhibidores y no nos dimos cuenta. ¡Qué astutos! Eso solo ha sido una advertencia. Si no obedecen, dispararemos a matar. Joder, menudo mensaje. Y mira todas esas astrellas. ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¿Qué culpa tiene él? Tú lo sabías todo y no dijiste nada. ¡Mierda! ¡Quítalo! ¡No! ¡Máximo listo! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? Sí, es solo un rasguño. Pero está bien. Deje los frenos. Están en buen estado. Llevar que empiece a frenar, que crean que nos estamos rindiendo. ¡Ah! Sí, por fin sentido común. Bien, reduzcan hasta parar. Las granadas no rayarán ni la pintura, así que... ¿Qué tal desde el interior sin explosivos? A menos que los pongamos todos en su caldera. Por favor, déjeme hacerlo, coronel. Yo nombraré a los voluntarios. Artiom. Solo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa. Y habéis abierto fuego. ¿Nos dejaréis pasar si paramos? Tengo que deteneros y llevaros ante un tribunal. ¿Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, no? Deserción, traición. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo? ¿Un traidor? Dímelo tú. ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? No. Solo hay una respuesta posible. Os han comprado y volvéis con vuestros amos. ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? ¡Sin un juicio siquiera! ¡Déjate de gilipolleces! ¿Qué lleváis? ¿Mapas?
planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes? ¿Traición? Os hemos servido sin rechistar durante años. Hemos derramado nuestra sangre por la causa. ¡Os habéis vendido! ¡Nos destruyeron y vosotros! He sido soldado toda mi vida. He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación. Pero no pienso hacer lo mismo con unos parásitos como vosotros. Esperaba que no llegáramos a esto. ¿No te has esperado? Unos capullos nos han robado una máquina e intentan escapar de nosotros. Así que vamos a darles llamada. ¿Están locos? ¿Escapar? ¿A dónde? No hay nada. ¡Nos estamos acercando! Unidad 13, prepárense. ¡Se acabó, coronel Miller! ¡Tranquilo! ¡Estamos reduciendo, pero los frenos de esta cosa no funcionan! ¡No te preocupes, coronel! ¡Mis hombres te echarán una mano! ¡Aguanta! ¡Sí, señor! ¡Dios mío, Artyom! Menos mal que estás bien.
ahora no solo somos traidores, sino también unos saboteadores como Dios manda.